Pues un saludo, amigos. Continuamos con nuestra programación. Y bueno, pues se inicia la actualidad pues con una noticia de que ya algunas hermandades están preparando su agenda de actividades cofrades, y es que la Semana Santa pues también es una labor que se inicia de manera pues importante en las cofradías a partir del mes de enero. Y nos acompañan miembros del grupo joven de la Hermandad de la Paz y Esperanza. Contamos en nuestro estudio con Inmaculada Ruz y José Molleja. Bienvenidos. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, nos ha sorprendido de que no haya llegado incluso algunas personas que ya se haya salido esta convocatoria para un viaje que será en Semana Santa, que de nuevo la hermandad hace a Sevilla. Contarnos un poco, decíamos que ya se encuentran las hermandades preparando cosas, pero a veces nos sorprende que con tan pronta fecha ya aparezcan noticias, ¿no? Siempre se aprende que hay que hacer las cosas con tiempo, hay que dejar tiempo para que la gente se apunte, para prepararlo todo, que salga todo muy bien. Y yo luego muchas veces, pues por no preparar las cosas con tiempo, pues salen un poco más regulados, no salen del todo bien. Y este año pues dijimos, en la que pase la fiesta de la Navidad, pues se lanza el cartel, se lanzan las inscripciones, porque claro, a la hora de reservar un autobús, tienes que tener muchos cabos atados, y esas cosas pues no se pueden hacer a la prisa y corriendo. Me acompaña Inmaculada Ruz, ella no es miembro del grupo joven, evidentemente, pero sí que es un poco la posibilidad de que la hermandad está pendiente de ese grupo que tiene esa iniciativa, y en este caso este tipo de actividades como un viaje, ¿no? Pues sí, y como él bien ha dicho, pues el año pasado andamos ahí con el, como se dice, culo a dos manos, porque fue con muy poco tiempo y eso es lo que le ha servido de experiencia para este año. Claro, se lanza con tiempo porque es importante saber un poco el interés de las personas por el viaje, ¿no? Que se vayan apuntando ya o mostrando al menos ese interés por asistir. De hecho ya hay algunas personas apuntadas. La gente del año pasado, yo creo que casi todo el mundo va a repetir, porque la verdad que lo pasaron muy bien. Uh-huh. También hay que decir que van a andar un poquito menos. Sí. El año pasado fue una excursión de andar, y este año ni la mitad vamos a andar tanto. El año pasado es que empezamos en Triana y acabamos en la otra punta de Sevilla. No nos cansamos de andar, y esta vez pues va a ser una cosa muchísimo más light. Viniste también aquí para anunciar ese viaje, siempre esa incertidumbre. Finalmente, ¿cómo resultó todo? Pues salió todo a pedir de boca, todo el mundo acabó muy contento. No hizo una mañana muy buena, ponía que iba a llover, no hizo una mañana espléndida, no tuvimos ni frío, no tuvimos calor. Encontramos todas las iglesias abiertas, sin mucha bulla de gente, pudimos disfrutar de un montón de hermandades. Luego por la tarde tuvimos también una tarde muy buena, pudimos ver la hermandad de San José Obrero a su salida, eso fue un espectáculo, a todo el mundo le encantó. Luego seguimos y vimos la hermandad de la Milagrosa por la Gran Plaza, y después pues andamos un poquito más y la vimos salir del hospital, que es una estampa de luego que todo el mundo se queda con esa estampa del viaje. Bella la noche y el señor. Estuvimos hasta saeteros del pueblo. Llevamos la excursión una saetera, Josefina Aya, y se envalentonó. Entró dentro del hospital y pudimos todos disfrutar de esa saeta que le cantó a la Virgen. Ya descubrimos en aquella entrevista, cuando se presentó por primera vez este viaje, lo que era el Sábado Santo, que salieron algunas dudas. Incluso pues la gente se puede sorprender de que la Semana Santa comience tan pronto, y es que, pero bueno, es que en la capital hispalense las procesiones están al orden del día, ¿no? Nunca para, desde luego. Claro, el fin de semana que no sale alguna cofradía. Claro, el fin de semana, desde luego. Esto es el sábado después del Viernes de Dolores. Exactamente, justamente el día después del Viernes de Dolores. Y antes del Domingo de Ramos. Exactamente. Y este año cae el día 13 de abril, y si Dios quiere, pues saldremos desde Villa del Río a las 8 de la mañana. Estaremos por la mañana haciendo una ruta por la iglesia del centro de Sevilla. Este año va a ser un recorrido mucho más corto, pero vamos a ver muchas hermandades. Vamos a empezar por la Macarena, llegaremos a la iglesia de la Unión Santorum para ver la hermandad del Carmen Doloroso y la hermandad de los Javieres. También pasaremos por Montesión, por el Gran Poder, San Lorenzo,
Están todas las iglesias muy juntas porque no hay, muchas no llegan a estar ahí entre una y otra 50 metros, no hay más, pero vamos a pasar por el centro en la mañana. Luego daremos un tiempo para comer y después de esas dos horas y media para comer, pues retomaremos la marcha para ver por la tarde la hermandad de San José Obrero la salida y seguiremos para ver la hermandad de la Milagrosa por la Gran Plaza y a la salida del hospital. Son cofradías que no hacen estación de penitencia de manera oficial, pero por eso lo hacen el sábado, ¿no? Exactamente, no hacen estación de penitencia a la catedral. Hubo un intento de que se hiciera, pero no cuajó la cosa porque muchas hermandades son de barrios muy alejados, al centro, a la catedral, y tienen que recorrer muchísimos kilómetros para llegar a la catedral. Y muchas veces ese toque que le da a esas hermandades y por lo que se caracterizan es por las estampas que dejan en sus barrios. Oye, Inmaculada, vemos la inquietud del grupo joven. ¿Cuál es el papel de este grupo joven en la hermandad? Bueno, pues la cosa es que hagan cosas por sí solos, siempre supervisados por los mayores, digamos, que a esto no le hace falta que lo supervise nadie, pero tienen ya buenas ideas, ¿no? Sí, y que sean el germen de la hermandad, que el futuro de la hermandad son la gente joven, está claro, no vamos a hacer daño, yo por lo menos no pretendo. O sea, entiendo. Bueno, y vosotros, cuéntanos, ¿cómo es ese grupo? ¿Cuál es el papel que sentís vosotros que tenéis que tener en la hermandad? Pues siempre echar una mano más y ayudar mucho de la manera, cada uno de la manera que puede. Si alguien, pues además, pues de fútbol, por la hora de organizar maratones de fútbol, ellos son los primeros. Que alguien entiende más, pues de montar un altar de curtos, pues es el que nos ayuda a la hora de montar un altar de curtos, de excursiones, porque nos ayuda con las excursiones. En fin, cada uno, pues es un grupo muy apañado en el que estamos personas que cada una tiene su punto y cada una pues hace un papel fundamental en el grupo joven. Pues estamos hablando con José Molleja e Inmaculada Ruz, miembros de la Hermandad de la Paz y Esperanza, nuestro Padre Jesús de los Reyes, en un viaje a Sevilla el 13 de abril, el Sábado Santo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque hemos dicho al principio de la entrevista que es importante que la gente ya vaya reservándose, apuntándose. ¿Cómo tiene que hacerlo? Que no lo dejen y que mientras antes se apunten mejor, porque al organizarlo con tiempo pueden surgir sorpresas buenas. Pero luego puede haber que si se deja para 2 semanas antes, 3 semanas antes, o se encuentren con que no hay autobús, claro. Ya que pues si hay suficiente gente se contrata otro, pero si no hay gente suficiente para contratar otro autobús, pues con todo lo del mundo pues no puede. Claro, luego hay que apuntarse con tiempo. El año pasado fue un grupo de 38 personas, nos lo pasamos muy bien. Esas 38 personas, un 90% están ya apuntadas, que se quieren apuntar, así que hay que aligerar. Hombre, mientras más autobuses y más gente vaya, mucho mejor. Y abiertos, como se sobreentiende, de a todo el mundo, ¿no? A otras hermandades, que no solamente una actividad exclusiva para la gente de la Hermandad de la Esperanza, sino para porque todo el cofrade que quiera. Hemos tenido llamadas de gente de Montoro que pretenden ir, que si haríamos allí parada o no haríamos, eso depende. Si hay para recoger a una persona no te va a parar en Montoro, pero si hay un grupito de 10 personas o 12 o una cosa así, pues te paran en lo que te pille de camino. Claro, y hay tiempo para que incluso si hay demanda organizar varios autobuses, que eso donde va uno van dos, ¿no? Muy bien, hay uno que van dos. Pues oye, pues un placer que hayáis venido a contárnoslo y que bueno, pues la gente se entere, ya se está anunciando y que bueno, porque lo paséis estupendo. Esperemos, esperemos. Gracias. Gracias a vosotros.